Hola, buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy. Hoy nos vamos a celebrar una actividad más de la Semana de la Juventud. Hoy la participación juvenil es la protagonista. Como ya algunos conocéis, el Ateneo Joven es un programa referencial de la Delegación de Juventud para la promoción de la participación juvenil que está concebido y diseñado como un cauce para... La participación, la formación y el debate a disposición de los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Vamos a esperar que el debate que vamos a estar hoy desarrollando sea muy animado, controvertido, reflexivo y sugerente. Y que contemos no solo con las aportaciones que podéis hacer cuando terminemos eh, bueno, la parte de las exposiciones mediante vuestras, eh, vuestras intervenciones sino también los que nos están siguiendo en este momento a través del canal de streaming, en la página juventufuela.com, y aporten, nos den sus aportaciones a través del hashtag Ateneo Joven en la red social Twitter. Porque precisamente de lo que hemos venido a hablar hoy y lo que vamos a hacer es de participación, de participación juvenil. Para eso han venido a hablar en esta charla eh, Ricardo Ibarra, que es el presidente del Consejo de España. Y nuestro Raúl, Raúl Hernández, el presidente del Consejo Local, del Consejo de Fuelabrada. ¿Qué duda cabe que la participación juvenil es un indicador de democracia? Lo es porque además, en su sentido radical, en su sentido literal, es una escuela de ciudadanía. Forma ciudadanos y ciudadanas, no idiotas. Para los griegos antiguos, el idiota era aquel que se desentendía que no participaba de los asuntos de la vida comunitaria, que solamente se preocupaba de sus asuntos privados, de sus asuntos particulares. De cierta manera, ¿qué cosas tiene la historia, verdad? Hoy día parece que las tornas se han cambiado y que el individualismo idiota se ha convertido en el sentido común y parece que se convierte incluso en el modelo de ciudadano respetable. Solo entenderme que la democracia se puede entender simplificando, haciendo el ejercicio de simplificación de dos maneras. Por una parte, una definición que la entiende simplemente como un procedimiento institucional de resolución de conflictos basada en la regla de la mayoría, basada en una pretendida fórmula de consensos que dirime las diferencias mediante, por ejemplo, el método formal del voto entre diferentes opciones políticas. Desde mi punto de vista personal se trata de una definición muy limitada, muy formal y muy reduccionista de la democracia. Hay otras definiciones y aun entendiendo que esta definición que os he comentado es necesaria, no es suficiente. Esa, ese, esa definición o ese concepto de democracia más clásica y a la vez más exigente va más allá de los cauces institucionales, donde el ciudadano se entiende que ha de participar de una manera más integral en los asuntos de la vida de la comunidad. Podríamos decir de alguna manera de un modo vivencial, vinculada a la convivencia social, como por ejemplo son la participación en acciones colectivas, en asociaciones, entendida de una manera altruista y voluntaria, y que desde mi punto de vista es la mejor manera de construir ese capital social tan importante para que la democracia no sea simplemente un cauce institucional, sino realmente una democracia participada, viva. Parece que hoy día la sociedad, la sociedad actual desincentiva, parece casi que penaliza la participación basada en la clave altruista y eso, que no nos quepa la menor duda, debilita la democracia. La democracia, más allá de la consideración formal institucional requiere que los bríos de los jóvenes, las necesidades, los valores y sus miradas sean incorporadas. Y si los organismos juveniles autónomos de participación, el tejido asociativo, los movimientos sociales y las ONGs tienen un papel central, permitidme como responsable político, en la medida que es el papel que me toca en esta mesa como concejal de juventud, que no menos importante también lo es la iniciativa política desde las instituciones, especialmente por su cercanía de instituciones como las administraciones públicas locales. Ciertamente la institución no es el todo social, pero tampoco ni puede ni debe ser denostada por un impulso destructivo o nihilista que se experimenta en, los últimos, en algunos movimientos actuales. Porque una institución puede desempeñar un papel muy importante a la hora de impulsar la participación juvenil, en positivo potenciar los movimientos sociales y, en concreto, la participación juvenil. Las concejalías de juventud ciertamente no deben ni pueden suplantar la participación juvenil. Antes bien, su papel ha de ser el de ampliar los espacios y facilitar los recursos para la participación. Porque el propósito político debe ser guiar hacia el empoderamiento de los jóvenes. En cierta manera, ayudar al desarrollo autónomo y a la autorrealización de los jóvenes, pero nunca su tutela y mucho menos una relación de tipo vertical. Al menos en Fuenlabrada lo intentamos. No solo nos parece correcta la supresión del Consejo Regional de la Juventud en la Comunidad de Madrid, lo que, a todas luces es una agresión en toda regla a la juventud. De hecho, la silla vacía que nos está acompañando en esta mesa no es casual. Denuncia una desafección hacia los jóvenes, evidencia un concepto pacato y limitado de la democracia y una mirada política que sospecha de la juventud y de sus capacidades. Nos encontramos en un momento que, por un lado, se ha generado a través de los medios. Un discurso muy negativo en torno a la gente joven y su participación y su capacidad en los asuntos públicos. La juventud hasta ahora solo está recibiendo recortes y represión. Lejos de mi intención de manifestar que en Fuenlabrada tengamos receta mágica alguna, pero sí tenemos claras ciertas ideas. La primera, que no hay política pública de juventud sin contar y colaborar con las plataformas asociativas juveniles. En nuestro caso, con el Consejo de la Juventud, estarían en la práctica condenadas al fracaso. Debemos abrir cauces de participación, experimentar y ensayar con nuevas iniciativas de participación que rompan estereotipos, que rompan modelos y que surjan desde las propias raíces de los jóvenes, con su implicación y su construcción colectiva. Y por otra parte... Creo que es bueno que los responsables políticos hablen de proyectos políticos. Y el nuestro es una sociedad más justa y más igualitaria. Y eso necesariamente supone el tener en cuenta a los jóvenes. En este momento, por hablar de cosas más concretas que estamos haciendo en Fuenlabrada o que vamos a empezar a hacer, se están dando los primeros pasos en la elaboración de un plan estratégico de juventud. Y tenemos muy clarito que ese paso no va a ser elaborar un mero documento formal, enlatado, tópico y típico, sino antes bien entenderlo como un proceso participativo, un proceso donde los jóvenes hagan suyo la participación y sus aportaciones de manera activa, desde la, desde la concejalía, bien a través de mecanismos presenciales, como por ejemplo las mesas temáticas de participación juvenil con formato asambleario en la Semana de la Juventud, bien incorporando la utilización de las redes sociales y las nuevas tecnologías como un modo de implicar a los jóvenes a través de formularios interactivos y de encuestas de participación, o bien interviniendo directamente en espacios de socialización de los jóvenes, como los institutos, promoviendo la creación de grupos de debate, lo que pretendemos hacer es que los jóvenes se sientan identificados y que se hagan coprotagonistas en las decisiones públicas como un modo no solo de ejercer lo que entendemos como un derecho fundamental a la participación, sino antes bien una manera de, legi de legitimarlas, identificarse con ellas y reforzar la democracia en serio. Voy terminando. La participación juvenil no es un tema baladí, no es una cuestión tampoco de marketing, es una cuestión de tomarse en serio la democracia. Democracia actual en serio riesgo de perder calidad institucional y de legitimidad social por una gestión política de un gobierno nacional y de un gobierno regional que están dando la espalda a los jóvenes, lastrados por datos de paro elevado y por duros recortes en derechos educativos, sociales y económicos. Bueno, pues tu turno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la asis vuestra asistencia y en especial la asistencia de Ricardo Ibarra presidente del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, o sea de España para acompañarnos hoy en este Ateneo sobre los nuevos retos en la participación juvenil cuando el Consejo de la Juventud y la concejalía nos propusimos la idea de empezar a crear este acto de empezar a crear este Ateneo sobre la participación juvenil se me vinieron muchas ideas a la cabeza sobre todo ideas relacionadas con la palabra participación la primera que se me vino fue la igualdad de oportunidades la segunda la igualdad de trato la tercera, que pensé en el gran compromiso que adquirimos las personas cuando nos comprometemos a participar. Y, cómo no, pensé, Paco decía, la Escuela de Ciudadanía, a mí me gusta llamarlo Escuela de Democracia, son términos bastante similares. Yo os voy a hablar del concepto que para nosotros aquí en Fonablada, el concepto que tenemos aquí en Fonablada de participación y, más concretamente, de participación juvenil. La participación juvenil no es otra cosa que el hecho de que los jóvenes queramos intervenir, queramos tomar parte de las decisiones que se realizan en nuestra ciudad y, así, crear la ciudad que queremos. Participar es creer en las utopías y querer hacerlas posibles, querer mejorar nuestro entorno para hacerlo más habitable. No es cierto que las utopías son cosas irrealizables. Si no comenzamos por soñar, no podemos crear. Hay diversas formas de participar y de contribuir en la sociedad. Se puede participar de manera organizada, a través de las asociaciones, organizaciones, federaciones, pero también de manera colectiva, de manera individual. Como os he comentado antes, participar es impulsar la democracia y la igualdad. Porque cuando hablamos de que queremos participar, ya sea a nivel individual o en alguna asociación o colectivo, estamos fomentando la igualdad, ya que todos los miembros tienen la misma capacidad de opinar, de crear o de diseñar. Potenciamos de este modo la participación democrática como jóvenes. Es curioso escuchar a jóvenes participantes que participan en asociaciones decir que pasen de la política, cuando la realidad es que cuando nos relacionamos con nuestros compañeros de asociación o realizamos iniciativas con otra gente, estamos tomando decisiones. Y eso es hacer política. Por lo tanto, todo en la vida es política. Porque en el momento en el que decides o nos preocupamos por lo que nos rodea, estamos haciendo política. Los jóvenes sabemos si queremos participar. Queremos estar en los lugares donde se toman las decisiones. Queremos políticas jóvenes hechas por y para nosotros. En esta crisis, los más afectados somos nosotros, los jóvenes. Por eso queremos políticas que fomenten un plan de empleo juvenil o una formación de calidad y asequible, que no solo pueda estudiar el que pueda pagárselo. En definitiva, queremos participar. El modelo de participación que hoy aquí os presentamos es el modelo que nosotros desde los Consejos de la Juventud impulsamos. Nuestro modelo consiste en la participación organizada a través de asociaciones, impulsando también a los jóvenes que vienen de manera individual a que participen dentro de las asociaciones que ya existen o bien se creen asociaciones nuevas. Nuestra ciudad, Fuenlabrada, es una ciudad con un fuerte tejido asociativo. Es una ciudad donde diariamente trabajan más de 600 asociaciones, de las cuales casi medio centenar son juveniles. Dentro de este tejido asociativo se encuentra el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada. Y ahora vosotros os preguntaréis: ¿y qué es esto del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada? Pues veréis. El Consejo de la Juventud de Fuenlabrada es el órgano de representación de los jóvenes ante la Administración. Esto significa que desde el Consejo de la Juventud trabajamos por intentar fijar en la agenda de nuestros políticos, en la agenda de los políticos de nuestra ciudad, las preocupaciones e inquietudes que los jóvenes tenemos. El Consejo de la Juventud está compuesto por más de 40 asociaciones juveniles. Entre todas, eligen en asamblea a un secretariado, que este está compuesto por ocho jóvenes del tejido asociativo. El secretariado es el encargado de llevar a cabo el plan de trabajo, que el Consejo elabora con las aportaciones de todas las asociaciones que forman parte del Consejo y, previamente, es votado en una asamblea. Actualmente, tenemos un secretariado muy diverso. Contamos con asociaciones de todo tipo, como pueden ser la Asociación Trastebre, que se dedica al ocio sociocultural, la Asociación Scouting Pesa, la Asociación de Mujeres Jóvenes Pandora, Trotamundos, la Asociación de Jóvenes Cineastas Alto de Eje, Asociación de Alumnos del IES Joaquín Araujo, Juventud de Socialista de Fuenlabrada o la Asociación Fuenlantiende, que es una asociación que se dedica eh, a temas LGTB. Como podéis comprobar, es un secretariado muy variado en cuanto a temática, género y edad. En esta etapa, nos hemos marcado tres pilares básicos atendiendo a las demandas y preocupaciones tanto de los jóvenes asociados como de los no asociados. el primer pilar sería la formación. entendemos que con la actual situación de crisis es necesario jóvenes competitivos en el mercado laboral y por eso nuestro objetivo es mejorar su formación. también creemos que es importante la formación asociativa con el fin de dotar de recursos a los más jóvenes de las entidades para que puedan ser el relevo de los más veteranos. el segundo pilar es el fortalecimiento de la, de la colaboración, de la red de colaboración entre asociaciones. Creemos que los jóvenes somos más fuertes si colaboramos de manera conjunta. La principal actividad que estamos desarrollando para ello es la muestra de asociaciones juveniles, donde los miembros de las entidades comparten espacios lúdicos y de debate con las que nutrirse. Y el tercer pilar es el acompañamiento a las entidades. Esto engloba desde la legalización de nuevas asociaciones hasta dotar a las que ya existen tanto de medios económicos, recursos, eh, recursos físicos o bien materiales para que puedan hacer sus actividades y de esta manera crear un tejido asociativo más dinámico y fuerte. El Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, además, forma parte de varias plataformas ciudadanas que, que se han ido creando en la ciudad, como la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y contra los Recortes de Fuenlabrada y diferentes movimientos que han ido surgiendo desde las asociaciones fuenlabreñas con diversos objetivos, como por ejemplo exigir la gratuidad de los libros de texto durante la enseñanza obligatoria. Esto es el modelo de participación colectiva que nosotros potenciamos. Porque consideramos que estando organizados somos más fuertes. Sin embargo, la Comunidad de Madrid pone trabas continuamente. Actualmente, crear una asociación en la Comunidad de Madrid, en la que los jóvenes de la ciudad puedan participar libremente, a paso de costar 38 euros, a costar 44. Esto supone que legalizar una asociación en la comunidad cuesta un 15% más. La participación no es gratis y se está convirtiendo en un bien de lujo, que a veces los jóvenes no nos vamos a poder costear. En la Comunidad de Madrid, podríamos decir que se vive en continuo enfrentamiento entre los jóvenes y la Administración. La Comunidad de Madrid se está encargando de dinamitar todo lo que vuela a participación, todo lo que vuela a toma de decisiones jóvenes. Ejemplo de ello es la silla vacía que hoy nos acompaña. La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, ha decidido que los jóvenes de Madrid no tenemos que tener representación, que les haga llegar nuestras preocupaciones. Para finalizar, quiero comentaros que este modelo... Que hoy, que hoy os he contado, es el modelo que todos nosotros potenciamos, pero no es el único existente y de que todos pueden convivir. Existen otros modelos de participación social y juvenil, como por ejemplo el modelo que hoy todos conocemos como el 15M, que surgió de un foro llamado Democracia Real ya. Este movimiento está en constante evolución, ya que a partir del 15M han surgido diferentes plataformas, como la plataforma contra los desahucios que y, difer y diferentes plataformas que surgen para conseguir diversos objetivos. Ahora, solo os voy a dar unos pequeños datos para que os quedéis en mente. El año pasado, en la muestra de asociaciones, pasaron en torno a 600 jóvenes por el edificio para conocer a las entidades, en la que participaron 21 asociaciones y tres grupos informales. En la bicicletada que hemos hecho este año han participado más de 180 jóvenes que se han unido en la lucha contra la discriminación. Y en la actividad contra SIDA que realizamos anualmente a las 12 de la noche en la plaza, más de 30 voluntarios anualmente vienen a pasar frío con el objetivo de informar a los otros jóvenes… Y sensibilizar acerca de la lucha contra el SIDA. Esto es una pequeña muestra de, de que, que he utilizado para deciros que los jóvenes participamos y que los jóvenes decidimos y solo tenemos que tomar la palabra. Para concluir, dejadme que os cite una cita de Quino. Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud. Para eso, amigos y amigas, participemos. Muchas gracias. Bueno, yo, como han dicho antes, soy Ricardo Ibarra, vengo por parte del Consejo de la Juventud de España. Antes de nada, a mí quería agradecer, lógicamente, el que me hayáis invitado, el que hayáis contado con el CJE. Y sobre todo, estoy muy agradecido de estar aquí. Bueno, ya estuve en este espacio hace creo que ya dos años, en un evento que hizo el propio CJE, en el que yo vine como participante. Entonces no tenía un cargo en el Consejo. Y además me he agradecido porque sé que fue la verdad apuesta realmente por esas políticas de juventud, que yo sé que en tiempos de crisis es complicado, pero es fundamental, ¿no? Y creo que es importante que además se hagan bien, no se haga simplemente una inversión en juventud sin más, sino que se haga bien, entendida, y, y creo que se está haciendo bien, por lo que tampoco conozco al dedillo cómo funciona, pero sé que está el Consejo, eh, está muy involucrado, que hay muchísimas entidades juveniles y además estáis muy activos en las redes sociales, con lo cual algo seguimos y, y bueno, pues... Pues a uno le gusta que le inviten a estos actos porque también nos invitan a otros donde tampoco a uno le interesa estar tanto. ¿no? Eh, yo siento mucho que no esté el Consejo de la Comunidad de Madrid también, como lo habéis comentado, y siento mucho que también están desapareciendo otros consejos, porque a lo mejor también esta mesa sería menos masculina si hubiera aquí alguien del Consejo de la Comunidad de Madrid, pero es una pena porque además, es, eh, tristemente, no pasa solamente aquí, está pasando en otras comunidades autónomas y no solamente a nivel autonómico sino también a nivel local y, en, y también a muchísimas asociaciones juveniles. ¿no? Yo tengo algunos apuntes preparados pero no tengo eh, toda la intervención preparada con lo cual si me paso el tiempo avisadme porque sé que, que vamos justos y tampoco quiero aburriros aquí con alguna chapa. No voy a entrar demasiado eh, en qué es el CJE porque bueno, básicamente es un símil del Consejo de Juventud elaborado de pero a nivel estatal. Pero sí que quería, cuando me plantearon un poco el, el, la temática de esta Semana de Juventud y sobre todo de esta mesa, incidir un poco en, en este tema de los retos de la participación social y sobre todo la participación juvenil. No voy a repetir lo que ya se ha dicho porque eh, comulgo absolutamente con lo que han comentado eh, por parte de, de, de la concejalía y del Consejo y no voy a incidir en la importancia de la participación como tal en, en la construcción de ciudadanía y democracia, como ya han comentado antes. Y los grandes problemas que estamos teniendo en una sociedad que cada vez va más hacia un individualismo claro. ¿no? Pero creo que sí que es importante incidir en dos cosas. Por un lado, en qué es esa participación social y por qué es importante in invertir en esa participación de juvenil. ¿no? La inversión en participación social, que ya han comentado antes, es fundamental en términos democráticos, ¿no? pero especialmente la de juvenil por dos motivos. Porque, lógicamente, ya somos jóvenes y, por tanto, somos adultos que tomamos decisiones y también tenemos la necesidad de, de influir e incidir. Y segundo, porque nuestra, cuando se invierte en participación juvenil, se invierte doblemente. ¿no? Se invierte en jóvenes actuales que están incidiendo y, por tanto, son protagonistas, pero además son los futuros adultos eh, que también van a seguir incidiendo. Por tanto, la, la construcción es a corto y a largo plazo. Cuando hablamos de participación social, también creo que es importante hablar de que to no toda la participación se puede medir igual. ¿no? Y creo que se tiene que medir no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad. Porque no es lo mismo cuando algún ayuntamiento, eh, no hablo de Fulauradas, no hablo en general, eh, algún ayuntamiento alguna vez eh, ha planteado esto, la participación ciudadana, y la ha planteado muy mal. En el sentido de que, por ejemplo, pues bueno, hemos hecho una consulta a nuestros ciudadanos y les hemos dicho que qué color va a ser el puente de, de un ayuntamiento. Bueno, pues eso es, es participación en algún sentido, sí, es una consulta ciudadana, sí, pero dentro de la escala de la participación, que algunos ya conoceréis, eso es una calidad bastante baja, ¿no? Se puede conseguir mejor calidad y eso creo que es lo que debemos apostar, una calidad en la cual el ciudadano, y en este caso el joven, no solamente participa, sino que toma decisiones eh, en todo el proceso, es decir, en el diseño, en la ejecución y en la evaluación. Partiendo del ejemplo de, de ese ejemplo, ¿no? que he comentado antes, sería una participación de mucha más calidad si ese joven, ese ciudadano, conoce el presupuesto del ayuntamiento, puede tomar decisiones dentro de, a lo mejor, una junta vecinal, puede agruparse, decidir, hacer propuestas, pasárselas al ayuntamiento, que sean estudiadas, sean valoradas y luego hay una transparencia en cómo, al final, esas decisiones realmente se llevan a cabo y cómo se va a llevar el presupuesto del ayuntamiento, ¿no? Es decir, son dos participaciones ciudadanas que están muy bien, pero una tiene más calidad que la otra, ¿no? Y creo que eso es importante. Y actualmente el reto que tenemos son varios. Por un lado, partimos de una realidad de jóvenes muy diferente. Tenemos jóvenes, que son la gran mayoría, que quieren participar pero no saben cómo. Es decir, salen a la calle, se manifiestan, canalizan su protesta, canalizan su indignación. Eh, están surgiendo ahora cada vez más en tiempos de crisis y eso es importante. Son, son además una gran mayoría de jóvenes que quieren participar, pero les gustaría, incluir, les gustaría participar todavía más en calidad, que es lo que hablábamos antes. Y a veces no conocen las herramientas que ya existen y no conocen las herramientas que no existen pero que deberíamos demandar. ¿no? Algunos sí que las conocen, pero a lo mejor no dan ese paso. Luego tenemos una minoría, pero que existe y no podemos descartar, que son jóvenes que no tienen esa motivación, que no quieren participar eh, por los motivos que sean. Y luego existe otra minoría, pero yo creo que, que no tanta, que son los jóvenes que ya están participando, que están comprometidos, que conocen las herramientas, que están asociados, que están organizados. ¿no? Y basándome en esos jóvenes comprometidos, que yo creo que son realmente el gran reto que tenemos, por lo menos nosotros los consejos, eh, que asumir y, sobre todo, conseguir que esos jóvenes que quieren participar eh, se canalice su participación a través de, de ese compromiso en el asociacionismo, creo que los retos actuales son muchos. ¿no? Por un lado, eh, uno de los grandes retos que tenemos que asumir es la frustración que se está generando. Eh, estoy seguro que, que los que estamos aquí, que hemos sido jóvenes asociados o somos jóvenes asociados, conocemos esa frustración cuando uno participa en un proceso, influye, está ahí, eh, le dicen que quieren, participar, que quieren contar con él, participa, se motiva y luego vemos que todo eso no va a ninguna parte. ¿no? Esto... Personalmente a mí me está pasando constantemente en el CJE, es decir, nosotros como Consejo Consultivo formamos parte, en teoría, de un proceso consultivo en las legislaciones que, se, que afectan a jóvenes. Eh, hacemos aportaciones de calidad, eh, consensuadas, muy plurales, eh, positivas, eh, que además eh, comparamos con otros países y están funcionando. Y todo ese esfuerzo que estamos haciendo al final eh, luego se desoye y, y queda en nada, ¿no? Eso genera mucha frustración y eso genera mucha falta de motivación posterior, ¿no? Otro, otro grave problema, y además que va a seguir estando, tristemente, es la falta de recursos. Recursos no solamente económicos, que lógicamente están ahí, sino la falta de espacios. No todos los ayuntamientos tienen espacios como este, ni tienen hoteles de asociaciones, ni tienen espacios donde los jóvenes se puedan organizar. Y luego una falta de recursos humanos clarísima. ¿no? Eh, cada vez tenemos las asociaciones, por ejemplo, eh, menos capacidad técnica porque no hay recursos, eh, menos personal y, por tanto, es mucho más difícil llevar a cabo todos esos trámites burocráticos y administrativos que una asociación tiene que llevar, y por tanto, al final, pues dejamos de tener actividad porque no podemos afrontar todo ese problema. ¿no? Hay una falta de canales, eh, ya que no en todos los lugares existen consejos de juventud, o existen eh, democracias participativas, o existen canales puestos por la administración, y eso realmente también vuelve al proceso anterior de frustración. Otro de los retos y este lo estamos afrontando sobre todo estos dos últimos dos años es decir cada vez hay menos gente participando y lo cual implica que hay menos capacitación hay menos gente eh, con capacidad de, de, de poder realmente conocer cómo funciona la administración para poder plantear cosas o cómo funciona el mundo de las eh, subvenciones públicas o cómo funciona eh, la capacidad de hacer una mejor, eh, un mejor trabajo en el asociacionismo ¿no? y luego otro problema que tiene España en general y que llevamos arrastrando desde hace muchísimos años es un problema de conciliación. ¿no? Aquí las jornadas laborales, ahora el que las tiene, eh, son... Inhumanas, es decir, estamos en el trabajo como nadie en Europa, lo cual implica que vamos a poder llevar difícilmente una conciliación familiar y todavía mucho más problemáticamente una conciliación asociativa. ¿no? Y eso es un problema que tendremos que afrontar en algún día: que es imposible que una persona empiece su jornada laboral a las 8 de la mañana, se vaya a las 10 de la noche o a las 9 de la noche de su puesto de trabajo y esperemos que esa gente además participe. ¿no? Esa gente, además de tener que llevar a su familia adelante, difícilmente va a poder participar. Y si no, dejamos y tenemos claro que los ciudadanos tienen el derecho de participar y por tanto tienen que tener tiempo para poder participar, tendremos un problema gravísimo en este país si no lo estamos teniendo ya. También quería hablar antes, y, y ya intento concluir porque no me quiero alargar mucho y prefiero que haya debate y nos hagáis preguntas, eh, creo que también es importante tener claro cómo se tiene que estructurar esa participación cuando una administración pública la plantea. Y para nosotros, y bueno, muchísima más gente ha hablado de ello, tiene que haber tres grandes pilares, ¿no? Por un lado la motivación, que eso eh, se genera con el tiempo. La segunda es la información. Uno tiene que saber para qué está participando y a dónde va a ir toda esa participación. Y tiene que tener la información para poder participar. Es decir, tiene que tener un conocimiento y tiene que formarse. Y eso es un proceso a largo plazo. Y tiene que estar capacitado, ¿no? Tiene que tener los recursos. No podemos plantear eh, que de un día para otro un joven de 18 años le digamos, bueno, vas a plantear modificaciones en la reforma laboral. Eh, así sin más. ¿no? No, un joven tiene que estar dotado, tiene que conocer, tiene que informarse, educarse un joven y un ciudadano en general. Y eso es un, algo que no se genera a corto plazo. Y eso es algo que nuestras administraciones tienen claro, eh, tienen que tener claro que se tiene que construir a largo plazo. ¿no? Que hay que trabajar porque nuestra ciudadanía y sobre todo nuestra juventud se forme con el tiempo. ¿no? Eh, y habrá que dotar primero en nuestras escuelas de canales de participación habrá que dotar a, en nuestros centros de trabajo de canales de participación habrá que dotar en nuestros ayuntamientos habrá que hacer eh, asignaturas como educación para la ciudadanía eh, donde aquí planteamente se está poniendo en cuestión cuando es una realidad absoluta en toda Europa y donde se está hablando de bueno que, que educación para la ciudadanía tiene temas espinosos yo no sé qué temas espinosos tienen y me gustaría que me los aclarasen porque creo que no plantea nada fuera de la legalidad y el marco eh, democrático es decir que no está no yo no veo que haya un sesgo, sesgo ideológico y creo que está Estamos acabando con una asignatura que requeríamos y es súper necesaria eh, y que existe en toda Europa. Es decir, es normal que un ciudadano tenga que saber cómo eh, participar. Uno no nace no, 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 no eh, sabiendo cómo participar y tiene que eh, educarse y formarse en esa, en esa participación desde pequeños y eso no lo estamos haciendo. Y si no lo hacemos, luego no nos sorprenderá que cuando hablamos, cuando algún ayuntamiento o alguna administración intente buscar participación, no la haya porque la gente no tenga esas, esa capacitación para poder participar. Creo que además es importante que ahora vendamos un mensaje muy claro, que, que además es real. Nuestra Administración ahora nos venderá que las políticas de juventud, bueno, pues son políticas secundarias, que, son, eh, que por tanto no son importantes en tiempos de crisis. Yo creo que esto tenemos que cambiar el mensaje ya de una vez por todas. ¿no? Las políticas de juventud son fundamentales y trascendentales, eh, no solamente por la calidad democrática que aportan, como han comentado antes, sino porque aportan un montón de beneficios directos a nuestra propia Administración. Primero porque aportan un ahorro importante. Vamos, increíble en términos a largo plazo, eh, porque conseguimos, por ejemplo, que nuestras propias políticas sociales eh, se reduzcan nuestra cuantía de dinero porque, bueno, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo apuesto que nuestros jóvenes eh, estén formados y, por ejemplo, una asociación que trabaja la prevención del SIDA, eh, yo le doy de recursos para que pueda trabajar en ellos y podamos trabajar en políticas preventivas, va a ser mucho menos dinero el que tenga que yo invertir como administración pública eh, que si no hago esto, ¿no? Porque si no, a lo mejor dentro de 10 años me encuentro con que los eh, casos de SIDA son infinitamente superiores, los problemas que tenemos en España son infinitamente superiores y eso es mucho más caro. Es mejor trabajar las políticas preventivas son mucho más baratas. Eh, lo mismo porque además es más justo. Es decir, eh, si yo consigo si yo hago políticas preventivas voy a evitar un montón de problemas sociales que van a pasar a, a largo plazo. Por tanto, eh, es necesario porque va a ser más justo para nuestra propia sociedad. ¿no? Aporta beneficios también a la gente que, que participa, no solamente en lo que trabajan, sino el propio, la propia persona que está participando se beneficia de ello. ¿no? En cuanto hablamos de jóvenes, ahora que está tan en el tema del empleo... Le estamos aportando habilidades y conocimientos y competencias a nuestros jóvenes que a través de la educación formal probablemente no puedan adquirir, porque consiguen una experiencia a través de liderar proyectos, a partir de gestionar eh, equipos, a través de trabajar en, en temas que no van a poder eh, una, una serie de habilidades que no van a poder adquirir a través de la educación formal y que le van a beneficiar a nuestra propia sociedad. ¿no? Va a beneficiar además porque vamos a conseguir una sociedad civil implicada y, por tanto, responsable. Eh, va a ser mucho más lo que se va a ahorrar nuestra Administración si nuestros propios ciudadanos son los que están educados y están responsabilizados en políticas medioambientales, en el cuidado de, de los bienes públicos, en, el, en nuestra propia democracia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hay un montón de beneficios y hay un montón de estudios sobre ellos. Nosotros desde el Consejo estamos trabajando. La semana que viene plantearemos un estudio del, del Foro Europeo de la Juventud, donde, por ejemplo, se demuestra que esos jóvenes que están implicados no solamente tienen más capacidad para encontrar trabajo, sino que benefician un montón a nuestra Administración, reducen los costes de un montón de temas. Por tanto, eso es lo que tenemos que vender, ¿no? que la política de juventud o las políticas sociales en general no solamente son necesarias porque crean una sociedad más justa no solamente son necesarias porque garantizan la igualdad de oportunidades, sino que es que además son rentables a largo plazo de una manera exponencial. Yo creo que es algo que, que tenemos que dejar claro, ¿no? además de también otro tipo de temas como que generan una sociedad con valores, que generan una sociedad mejor. Tenemos que también vender que es que nos ahorra dinero a la propia Administración y eso es algo en estos tiempos de crisis que es, que es fundamental. ¿no? Aparte de que podríamos estudiar si realmente se está recortando lo que se tiene que recortar o se está recortando en otras cuestiones como es el Estado del Bienestar. Pero independientemente de eso, yo creo que la ciudadanía hay que explicarle la importancia de estas políticas. Y, bueno, ¿Y cómo podemos mejorar esto? Aparte de vendiendo mejor el mensaje, creo que es importante trabajar a largo plazo, que es lo que estaba hablando un poco antes, en trabajar, en dotar a nuestra ciudadanía de una educación, de una capacitación, y esos son procesos a largo plazo. Tenemos que tener claro que son procesos a muy largo plazo y, por tanto, implica empezar a trabajar desde ya, desde pequeñitos, desde jóvenes y hasta adultos, en una mejor capacitación y en conseguir que nuestra gente y nuestros jóvenes y nuestra sociedad se impliquen mucho más en los problemas. Y corto ya porque sé que me alargo mucho y empiezo a, a desvariar, así que bueno, prefiero que hagáis preguntas y, y podamos responderlas. Muchas gracias. Bueno, pues es el momento de participar, ¿no? No solamente estar para, para escuchar. O sea que las preguntas que queréis hacer, no sé si. Un micrófono. Buenas, mi nombre es Eva y yo tengo una pregunta principalmente para Paco como representante de, de la institución y luego un poco también para Raúl y Ricardo como presidentes del consejo. La verdad es que en muchas ocasiones se confunde el ser usuario con el ser participante. Eso en el ámbito asociativo, pues entiendo más fácilmente como. ¿Cómo hacer para que no se confunda? Porque las asociaciones hacen actividades con sus participantes. Entonces, si los participantes, o sea, si sus usuarios no participaran, no se llevarían a cabo. Pero a nivel institucional, pues me gustaría saber cómo, cómo se hace para, que, para conseguir eh, tanta participación juvenil como ayer en Fue Labrada y qué iniciativas están llevando a cabo. Luego, a nivel de del Consejo de la Juventud, me gustaría preguntarle a Ricardo. Eh, cómo hacéis para, sobre todo para cuando habláis con las administraciones gobernadas por el PP, por esta derecha que no, a la que no le gusta la participación juvenil, cómo hacéis para que tengan en cuenta las iniciativas del Consejo, escucha a los jóvenes y no sé algún ejemplo, sobre todo alguna campaña que haya llevado a cabo, pues para luchar contra, por ejemplo, estas tasas que nos están poniendo y que no nos dejan eh, organizar las asociaciones, etcétera. Yo, sí, pregunta. Pregunta. Gracias Eva. Pues yo creo que bueno, en las intervenciones, bueno, y en concreto la mía, en parte ya se ha venido confesando que nunca hay recetas mágicas a saber por qué fue labrada. Por lo menos vamos en la buena dirección y yo puedo decir, con mi experiencia breve como responsable de, de la concejalía de Juventud, un, un año y medio que la experiencia está en respetar y tener en cuenta a las asociaciones y en la medida de lo posible tratar de integrarlas dentro de lo que es, digamos, pues la parte de trabajo institucional, de responsabilidades de la institución de movilizar los recursos que tiene la institución para tratar de, bueno, planteado como público objetivo pues una población que puede ir en concreto en nuestro caso, de los 0 a los 35 años, pues eh, tratar de eh, enriquecerla y tenerla en, en, eh, para, poder, para poder desarrollarla con las propias asociaciones. De hecho, mi experiencia me dice que cualquier actividad, con independencia de lo bien planificada que esté, si no cuenta con las asociaciones, puedes tardar más, puedes tardar menos en darte cuenta, pero no va a cuajar, porque en realidad no es por hacer estas estructuras ternarias de sociedad, eh, sociedad civil organizada e institución. Y en este caso, plataformas como el Consejo de la Juventud, local, que eh, eh, aúna a las asociaciones, digamos que podría identificar como esa sociedad civil organizada, pues. Es, es difícil ¿no? que desde la propia institución eh, vuelque directamente en, en, las, en, en el conjunto de, del público joven y vaya a conseguir engancharle si no lo hace con aquellos que, por múltiples razones, están muy motivados. En, la, en Fuenlabrada es una, es una ciudad... Ya no solamente por el tema de lo de la participación juvenil, sino en global de la participación ciudadana, que por utilizar la metáfora podría decirse que es una ciudad participada, y eso ha sido el éxito, un éxito de una alianza que ha mantenido, eh, por ejemplo, pues los eh, por decir institución, los equipos de gobierno, las mayorías políticas institucionalizadas, con el tejido asociativo, con un tejido asociativo eh, importante, vecinal, por supuesto, juvenil, cultural. Y al final es que es eso, ¿no? Se trata de entender las políticas que se hacen desde la institución, eh, entendiendo a quién se lo ofrece, como bien has dicho, como un usuario, como una especie de receptor pasivo, o hacerle copartícipe y eso, es, y eso se enriquece. En el caso de Fuela Brada, no basta solo con hacer una convocatoria general de subvenciones y considerar que con dotar... Que es importantísimo. Yo creo que especialmente Ricardo lo ha tratado de subrayar: las dificultades que puede hacer esa, esa motivación por parte de la gente cuando hay dificultades de, de recursos, que no se tengan espacios propios, que no se tengan recursos económicos para poder hacer que toda esa energía y todo ese impulso y toda esa buena voluntad no, no llegue a buen fin. De, digo, esta, a través de la convocatoria general de subvenciones se ofrecen unos recursos y se facilitan unos espacios. Pero no basta con eso. Yo creo que es una parte volitiva, una parte de voluntad, de ganas de incorporar, de poner oído. Y eso es, a veces es difícil de cuantificar, pero es lo que hace que al final la fórmula de, eh, de, de políticas públicas que tienen en cuenta al, a las asociaciones y que las asociaciones canalicen, porque están en el terreno, lo que se está moviendo mucho mejor que lo que pueda percibir una dirección política, de una delegación o de un equipo de, de gobierno, pues hagan que realmente, realmente funcione. Con lo cual, bueno, yo creo que has puesto la, las palabras claves, ¿no? Es, primero, partir de una consideración de que hay que trabajar no pensando en que los servicios que se van a prestar desde la, vamos a decir, esta delegación, sea para usuarios, sino para ciudadanos. Y si son ciudadanos, los tienes que tratar de, de participar. Aquí, por ejemplo, el tema de, bueno, pues como estamos intentando o hemos visto diseñar esta semana de la juventud, ¿no? Pues desde la delegación se pueden planificar eh, proyectos y actividades, pero estas no van a estar vivas si tú no estás teniendo en cuenta a las asociaciones. De hecho, yo creo que la intervención, lo que trataba de decir que la experiencia te dice que no, no se hacen actividades mejores o peores si no tienes en cuenta eh, a las asociaciones. No sé si, si te he respondido. Bueno, a ser bastante rápido. Eh, como antes os he comentado, la gran suerte que tenemos en Fuenlabra de tener el, el tejido asociativo, un tejido asociativo fuerte y dinámico, eh, en referencia a lo que comentaba Eva sobre el usuario participante. El usuario lo que busca normalmente es siempre eh, recibir y nunca dar, mientras que el participante lo que busca para las asociaciones es tanto recibir como dar y tener una motivación eh, en que consiga enriquecer la ciudad y enriquecerse tanto él personalmente como enriquecer a otros jóvenes y poder aportar y entre todos sacar a cabo o llevar a cabo un objetivo. Eh, pues la verdad, sí es que hemos tenido la. La gran suerte, como os he comentado antes, de que, de que sí que tenemos muchos jóvenes implicados en los tejidos asociativos, tanto en los institutos como fuera de los institutos, y que pertenecen a muchas, a muchas realidades sociales y se pueden ir enriqueciendo mutuamente entre unos y otros. Yo creo que esa es la gran suerte que tenemos aquí en Fuenlabrada de tener jóvenes activos. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Sobre el tema de usuario versus participante es lo que intentaba comentar antes con la participación de calidad, ¿no? Que a veces medimos eh, cómo se participa con el número de usuarios que hay, pues a lo mejor un evento en una plaza con mil personas que hinchan un globo, pues es un evento más importante para alguien que una asociación de jóvenes, de 20 jóvenes que están trabajando todo el año en un montón de temas, ¿no? Yo personalmente creo que es importante que también hagamos esa diferenciación en términos de calidad, ¿no? Y por eso una de las grandes propuestas que se plantean desde el mundo del tejido asociativo es que somos diferentes y por tanto, por ejemplo, una ONG frente a una entidad juvenil o una entidad asociativa donde la gente participa, se involucra, decide y toma decisiones, deberían tener CIFs diferentes y por tanto subvenciones diferentes. No porque unas sean mejores que otras, pero una ONG como Greenpeace que tiene técnicos y personal y hace un montón de cosas está muy bien en acción directa. Pero eso es lo que aporta. Y una entidad ecologista, a lo mejor lo que está haciendo es no tanto acciones directas, que también las hará, sino dotar a un montón de gente en concienciarse, en participar, en involucrarse, en tomar decisiones, en tener una conciencia medioambiental, en influir en sus barrios, etc. ¿no? Por tanto, como son modelos diferentes, uno es una entidad democrática, la otra no, eh, y una tiene más incidencia y la otra no. Eh, al igual que existen subvenciones diferentes para temas, también en la tipología de la gente que recibe las subvenciones es una propuesta que hicimos en su momento, que es eh, el que no haya una, que, que somos cosas diferentes, ni mejores ni peores, y por tanto debería haber subvenciones diferentes o debería haber eh, una consideración diferente. Y lo mismo a la hora de evaluar estas subvenciones, por ejemplo, no podemos medir a veces se mide únicamente en términos de cuántos usuarios mueves. Bueno, una cosa es cuántos usuarios muevo, que puede estar bien, y otra es eh, el trabajo que hago con esa gente, ¿no? Y no es lo mismo un socio o un afiliado que participe constantemente y está involucrándose que una actividad puntual que puedo hacer en un momento que tiene un montón de usuarios no creo que se tiene que medir también el término de calidad tenemos que empezar a incorporarlo en cómo se valoran las organizaciones en participación democrática y al igual también e igualmente perdón en, en términos económicos a la hora de dotarlo no puede haber, no podemos competir una asociación por ejemplo las scouts eh, en términos de igualdad con una asociación que hace pues yo qué sé como caritas no son cosas diferentes eh, ni mejores ni peores, pero no podemos eh, competir porque lo que está consiguiendo es que al final muchas entidades estén profesionalizando. Es decir, al final lo que están intentando hacer es, bueno, como no tengo dotaciones económicas, me profesionalizo, tengo más equipo técnico, eh, me dedico a hacer más cosas como una ONG y dejo todo ese trabajo fundamental que es la participación democrática, que es que la gente pueda tomar decisiones, se organiza en grupos, decida, etcétera. No, yo creo que es importante que la participación se mida en términos de calidad también, no solo en cantidad, y por tanto todo ello vaya en consecuencia y en consonancia, ¿no? Y en cuanto a lo que me habías comentado sobre el tema de cómo trabajamos con las administraciones, eh, y, y lo me habías comentado el Partido Popular y demás, bueno, yo te diré que nosotros, sobre todo, lo que intentamos dejar claro es que la participación no es una cuestión de izquierdas o derechas, sino una cuestión de democracia o no democracia. Y por tanto, es, tenemos que trabajar en participación porque es democrático, porque conseguir que el ciudadano se informe y participe es necesario. Y porque además este modelo de consejos que. Eh, aquí en España se asocia únicamente a veces a la izquierda, eh, no es real. Es decir, en el resto de Europa existen consejos de juventud, en todos y cada uno de los países, eh, creo que únicamente Francia, pero está construyendo ya uno, y el resto de, 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 de estados de Europa, mejor o peor dotados, existen consejos, de asociacionismo y una apuesta por ellos. Y sabemos que en Europa hay izquierda y derecha gobernando. Por tanto, es una necesidad vital, ideológicamente, cual sea el partido que esté gobernando, es vital trabajar en democracia. Es una cuestión de creemos o no creemos en que la gente pueda participar. Y además en España podemos ver casos así. Es decir, dos comunidades autónomas, por ejemplo, como Euskadi y Cataluña, que han estado gobernados tanto por la derecha como por la izquierda, eh, no se ha puesto en cuestión en ningún momento su sociedad civil organizada, el aporte que hace o sus propios consejos de juventud. ¿no? Cosa que no está pasando en otras comunidades autónomas, como bien sabéis. Y creo que eso es necesario. ¿no? ¿Cómo trabajamos también o cómo, es, eh, cómo reivindicamos una serie de cuestiones, como por ejemplo la nueva ley educativa? ¿Cómo se puede mejorar? Cuando ahora se está recortando en educación. Bueno, intentamos hablar primero en su lenguaje, en el, en el lenguaje de administración lo que se estaba comentando antes sobre la necesidad de que estas políticas al final no son una inversión pública sin más y una dotación de recursos sino que nos ahorran dinero a largo plazo por todo lo que había comentado antes y por tanto son beneficiosas incluso económicamente no solo socialmente y moralmente sino que también económicamente son beneficiosas y eso es lo que intentamos plantear y con datos o sea buscamos estudios y los planteamos encima de la mesa lo que pasa es que a veces son beneficiosas económicamente a más de cuatro años y eso a veces a ciertas administraciones no les interesa. Pero bueno, intentamos que también la ciudadanía se entere. Eh, lo, lo hacemos también a través de los medios, pero bueno, es muy difícil a veces incidir mediáticamente. Y por último, habías comentado el tema de, por ejemplo, el tema de, de educación. ¿no? Si llevábamos campañas o estábamos trabajando en intentar incidir en, en pues, todos estos recortes. ¿no? Pues por ejemplo, nosotros ahora cada vez tenemos menos recursos, eso es, es, está claro. Sobre todo, intentamos que las campañas las lleven las propias entidades del Consejo, que no sea el CJE el que a veces solape a las propias entidades, sino que sean las entidades las que estén por encima, que nosotros no dejamos de ser una plataforma. no Entonces, habrás visto que hay, o si no, a través de internet podrás ver que CANAE, FAES o las entidades partidarias del Consejo han hecho campañas eh, con todo este tema. Nosotros lo que hemos hecho es más intentar consensuar ese trabajo y hemos hecho un grupo de trabajo, la, por ejemplo, con la reforma educativa. Hemos hecho un estudio, claro, de, de la propuesta de ley que, que hay planteada punto por punto, cuál es la valoración del tejido educativo juvenil, cuál es nuestra propuesta, además, de mejora de toda esa ley. Y habrá, por ejemplo, este fin de semana, a los que estáis invitados, si queréis, habrá un grupo de trabajo en el cual van a estar grupos parlamentarios, eh, todos representados en una mesa de debate. Vamos a hacer una mesa también con la comunidad educativa, eh, con asociaciones de padres, alumnos, eh, profesores, etc. Y luego haremos una presentación de las conclusiones que hemos hecho nosotros. ¿no? Es decir, intentamos, sobre todo, presentar a los medios de comunicación como, miren, señores. Hemos cogido a todo este gran núcleo que es la comunidad educativa, todo este gran núcleo que es los grupos parlamentarios y todo este tejido educativo tan diferente y plural y hemos llegado a estos términos de acuerdo, de consenso, de que esto es lo que hay que mejorar. Es decir, no es un punto de vista personal, sino es muy consensuado. Es una opinión prácticamente eh, plural de la, de la propia ciudadanía de cómo debería mejorar. Y si entonces el Gobierno no quiere cogerlo, que eso ya no dependerá de nosotros, eh, por lo menos lo podemos decir. Es decir, esta es la opinión de la, de la sociedad y de, de la propia ciudadanía. Intentamos hacerlo así, es decir, buscar ese consenso, buscar ese trabajo y buscar aportas, aportaciones y propuestas, no solamente eh, lo que decimos nosotros, no políticas solamente reactivas, es decir, bueno, no nos gusta y ya está, sino además proponemos cómo poder mejorarlo. Luego ya si la Administración quiere escuchar o no, pues eh, como he dicho antes es muy frustrante, no, es decir, eh, llevamos no solamente con esto, llevamos con muchos temas trabajando. Con, esperamos que haya un plan de juventud que no hay desde el año 2008 a nivel estatal esperamos que haya eh, pues se cayó la renta básica de emancipación que defendíamos absolutamente esperábamos que hubiera un plan de empleo que seguimos sin tener bueno pero nosotros hacemos aportaciones luego ya el que quiere. nosotros intentamos que se nos, nos, se nos oiga y se nos escuche a veces únicamente te oyen intentamos que, que vaya más pero ya hay cierto punto donde nosotros no podemos dar el siguiente paso Alguien más anima. Tampoco me ha parecido ver a través de Twitter alguna pregunta. No creo que lo no, no no, A mí no me ha parecido verla. Bueno, has comentado, has comentado, Ricardo, el tema y dice, bueno, no es una cuestión de. Izquierda o derecha, que es una cuestión de democracia, sí, de democracia no, pues pueden, a lo mejor en esto hago un, un argumento a favor. Yo he podido vivir en el pleno del, de aquí del Ayuntamiento, como el presidente de Nuevas Generaciones, de Fue Brada, eh, concejal del Partido Popular, pues defendía y le parecía correcto, dada la baja tasa. De, de participación en asociaciones juveniles, de la supresión del consejo regional, claro, por esa regla 3 pues habrá que estar eh, suprimiendo tantas tantas cosas, ¿no? Y al final, pues eh, creo que el, el grado de madurez y de calidad democrática que tienen sociedades eh, europeas, pues aquí parece que cuando, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo ahora, un contexto tan Tan económicamente difícil, pues parece que el, eh, hacemos como una especie que más que de, de esto que se llama el eufemismo de optimización de recursos, lo que se saca es una podadora y se tiene muy claro qué es lo que se tiene que recortar. Y sobre todo, como bien mencionabas en tu intervención, la parte, por supuesto, de tipo de políticas sociales, sin entender que es una inversión, no es un gasto, pero de luego todo lo que tenga que ver a como decía la vieja canción, de malos tiempos para la lírica, ¿no? y parece que la participación, a pesar de que se hagan todo tipo de argumentos, entendiendo del valor tan importante, ¿no? incluso por añadir el valor que tiene la participación incluso es de detección de líderes sociales a, a todos los niveles no uh -huh. de, gente, de gente que está eh, con, con iniciativa y que eso puede ser aprovechado por el conjunto de la sociedad y por supuesto por la propia institución pero que parece que son malos tiempos no para, para cualquier cosa que no sea pues la, la maldita estadística y la maldita contabilidad sin entender que eh, hay cuestiones que van más allá meramente de no, de, de, de de esa parte, de, esa parte de, cálculo, de cálculo económico y al final, eh, pues las, totalmente de acuerdo, pero al final también no deja de ser de ver que el, el, la izquierda, posiblemente también, algunas veces con, con alguna incoherencia, pero sí sigue apostando de alguna manera y allí donde hay referencias de, de gobierno a, a diferentes niveles eh, apuesta o permite respirar, mientras que donde los posicionamientos, por lo menos en la cultura política conservadora en este país, pues parece que aprovechan cualquier oportunidad para, para segar la hierba bajo los pies. Es Simplemente para añadir una cosa, eh, lo que comentabas, ¿no? cuando a veces se pone manifiesto, ¿no? es que mira, en el Consejo participa poca gente, por tanto, eh, lo suprimimos. Bueno, yo lo que pongo encima de la mesa es, bueno, eh, primero, ¿qué es más importante, que lo conozca mucha gente, que está bien?, o si realmente funciona, hace algo y nos beneficia, es decir, si esa inversión pública que hacemos todos los ciudadanos, que es, es complicada porque sacar dinero eh, para ciertas cosas es complicado más ahora en estos tiempos, pero si al final funciona y si da resultados, ¿no? Eso yo creo que es lo que hay que valorar. Si da resultados, pues entonces trabajemos porque lo conozca más gente, pero no, no, no nos lo carguemos porque lo conozca poca gente, porque bueno, yo a veces me han comentado cosas tan chorras por hacer aquí, contándoles alguna anécdota, ¿no?, Mira, es que el Consejo de la Juventud de España tiene solamente 5.000 seguidores en Facebook, por tanto, nos conoce la gente, igual eh, no debería existir. El Ministerio de Sanidad tiene 1.200, entonces debería desaparecer el Ministerio de Sanidad, ¿no? Porque como lo conoce poca gente en Facebook y le sigue poca gente, no, no, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Tenemos que poner las cosas eh, y valorarlas según… Eh, lo que funciona no funciona. Y habrá cosas que no funcionan y que habrá que mejorar y que habrá que invertir de otra manera y habrá que cambiarlas, por supuesto. Pero valoremos las cosas tal y como son. Yo lo que me refería con izquierdas y derechas es porque yo entiendo, desde un punto de vista utópico, que las políticas de participación deberían ser una apuesta independientemente de uno sea de derechas o de izquierdas. Y además, en Europa lo estamos viendo en prácticamente, como he dicho antes, en la totalidad de los países. ¿no? Que probablemente en España sea diferente, ¿no? que algunos partidos entiendan mejor la participación que otros. Pero bueno, yo es algo en lo que comprenderéis, no voy a entrar a valorar, ¿no? cada uno que juzgue por sí mismo eh, qué partidos o qué comunidades autónomas o qué localidades valoran más la participación. Pero lo que intento vender siempre es eso, ¿no? que no es una cuestión de izquierdas y derechas, sino de democracia o menos democracia. ¿no? Y Pero a veces también es muy complicado vender todo esto o explicar todo esto a un responsable de juventud. Eh, de lo que sea, del ámbito que sea, que no ha pasado por todo esto. No, no ha pasado por el asociacionismo, no conoce esto, no ha pasado por involucrarse cuando, cuando ha sido joven y es muy complicado explicarle en el tiempo que uno tiene eh, todo esto. E intentamos hacer estudios, sacar datos eh, para que la gente pueda cuantificar todo eso que decimos que no son simplemente ideas en el aire sino que son realidades contrastadas y objetivas pero aún así es muy complejo ¿no? y eso es... Yo creo que otro de los problemas que tenemos en España es eso: es que los que son responsables de juventud eh, no siempre son expertos o conocen el mundo de la juventud, porque no han vivido ni han pasado por ella. ¿no? Y, por ejemplo, el ejemplo de Cataluña, que yo a veces lo pongo, es muy claro: ¿no? en la, en la, el responsable de la llenanidad de juventud eh, siempre, independientemente de esa convergencia de unión o cuando estuvo el tripartito, o quienes han podido estar, siempre ha sido alguien que a su vez ha estado implicado en el Consejo de la Juventud, ha estado en asociaciones juveniles, por tanto, es más entendible que conozca el mundillo y pueda trabajar en ello. ¿no? Y tristemente a veces, en juventud, lo que tenemos es una persona que se le pone ahí para, bueno, pues, eh, para que aprenda. ¿no? Es el, el joven político que llega a ese mundillo, bueno, vamos a ponerlo en, en juventud porque, como he dicho, a veces se entiende como una política secundaria, que esté ahí unos años, aprenda y luego ya, ya crecerá en el partido. Y ese es el error las políticas de juventud no tienen que ser algo secundario eh, y basado en ese tipo de cuestiones, sino que hay que poner gente responsable con ganas con ganas de implicarse, porque, jolín, es que los jóvenes lo estamos pasando muy mal, que las cosas que estamos viviendo ahora son un 50% de paro, que son eh, muchos problemas para poder pagar nuestra propia educación, es muchos problemas para poder encontrar un empleo o emanciparnos, son tal cantidad de cosas, necesitamos a alguien responsable de eso que realmente tenga la capacidad, ¿no? pero bueno. Bueno. Sí. Vale, tengo una preguntilla para Ricardo. Eh, ¿Cuál es la iniciativa eh, que más orgulloso se siente entre el Consejo de la Juventud de España para impulsar la participación juvenil? Y luego es que, como bien habéis dicho, el Consejo de la Juventud de Madrid ha desaparecido. Eh, y yo quisiera preguntar, o sea, me pregunto, ¿qué medidas hace el Consejo de la Juventud de España para intentar que esto no suceda? ni con otros consejos de la juventud, tanto a nivel regional como local, sobre todo en esta época eh, que más crisis sufrimos y que más vulnerables nos encontramos. Muy bien. Pues, a ver, dos cuestiones. El, ¿Qué hacemos para mejorar la participación? Dentro de nuestra limitada capacitación de recursos, eh, tenemos dos ideas muy claras. Por un lado, que lo que hay que trabajar más que en grandes campañas del propio Consejo, que estarían bien, es que las propias entidades tengan su propio discurso propio y sean las que realmente incidan, ¿no? porque al final el Consejo no puede eh, pisar a las propias entidades, tiene que dotar a esas entidades de esa capacitación para que ya se puedan empoderar y puedan hacer las cuestiones que tienen que hacer. Es decir, el Consejo como plataforma tiene que trabajar porque las propias entidades tengan la máxima facilidad posible para trabajar. Y en eso estamos trabajando, intentar que todos los recursos que tenemos que cada vez son menos, más que hacer nosotros un trabajo propio y ponernos la medalla como CJE, es intentar que las propias entidades puedan hacer sus propias campañas, actividades y acciones, ¿no? Porque al final la sociedad civil organizada será la que realmente pueda cambiar las cosas, no una institución o una plataforma como el CJE, ¿no? Y en cuanto a qué podemos hacer por aquellos consejos que están en más debilitados, bueno, a día de hoy lo que hemos hecho sobre todo es un acompañamiento a aquel consejo que ha querido, porque también respetamos mucho que las competencias de cada uno y los consejos autonómicos son los principales interlocutores de los jóvenes en la comunidad autónoma y por tanto nosotros estamos ahí para lo que ellos quieran. Entonces, por ejemplo, en Cantabria, que también ha desaparecido, eh, estuvimos ahí, estuvimos eh, frenando el cierre que había en febrero, tuvimos reuniones eh, con el presidente de Cantabria cuando no recibía el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Cantabria, hicimos nosotros la petición para intentar... Eh, que nosotros pues, nos recibiese, hicimos, una, hicimos un acompañamiento y al final conseguimos postergarlo en teoría indefinidamente, pero bueno, al final fue hasta junio, si no me equivoco, cuando finalmente cerró en un acompañamiento presupuestario junto con el Consejo de la Mujer y otros consejos. ¿no? Pero intentamos sobre todo eso, no eh, creo que a día de hoy no ha habido ningún momento en el que, ya no yo sino el Consejo, eh, ha negado ayudar a cualquier entidad o consejo autonómico en lo que nos ha pedido, en, en un plan estratégico eh, mediático, político, eh, de acompañamiento del de, de tipo que sea. Y sobre todo ahora lo que estamos intentando hacer, que el plan de trabajo aprobaremos en diciembre, es un plan estratégico para aquellas comunidades autónomas que cada vez son más que no tienen consejo. No es que el Consejo de la Junta de España vaya a crear consejos donde no los hay, porque al final los consejos son plataformas de entidades, pero sí que queremos eh, favorecer... Que esas entidades juveniles de la comunidad autónoma conozcan porque hay que tener un consejo, eh, tengan los recursos, eh, la asesoría jurídica, eh, la capacitación para poder hacerlo. Habrá sitios donde necesitarán más acompañamiento, como por ejemplo Canarias, que lleva nueve años sin consejo autonómico, o sitios donde a lo mejor es menos necesario que hagamos más trabajo nosotros, como Baleares, donde ha sido cerrado hace tres meses y ya las asociaciones están muy involucradas. Eh, y ya son muy conscientes de por qué necesitan un consejo y están trabajando en una federación de asociaciones y se están trabajando ellas mismas en ese, en ese futuro consejo, ¿no? en esa plataforma. Pues eh, haremos un plan estratégico, eh, lo aprobaremos, esperamos en diciembre en la Asamblea Ejecutiva y la idea es hacer un acompañamiento muy personal a todas esas comunidades autónomas y a aquellos consejos que también lo necesiten, que tristemente cada, va, cada vez van a ser más y el propio Consejo de la Junta de España también va a necesitar más ayuda en el futuro. Nos acaban de hacer un, una pregunta a través de, de Twitter, un tal Chemi93, y dice, habéis hablado mucho de asociacionismo, pero ¿cómo valoráis otros medios de participación como sindicatos o movimientos sociales? ¿Quién se atreve? Bueno, yo creo que todos los, como he comentado antes, todos los... Los movimientos sociales, sindicatos o plataformas eh, son necesarios ahora mismo en, en la actualidad. Eh, son necesarios sobre todo para reivindicar a los diferentes gobiernos o diferentes gobernantes eh, las exigencias que tienen los ciudadanos. Y en particular sobre sindicatos, y, sobre sindicatos, sí que creo que son bastante necesarios ahora que los gobiernos están haciendo recortes en, en los trabajadores y sobre todo el tema de que consigan. Eh, no solamente para los para los trabajadores sino para los futuros trabajadores. Los sindicatos ahora creo que van a tener también una función fundamental que es la de eh, formar a los, a todos los jóvenes, toda la ciudadanía en general, sobre sus derechos, para que ningún empresario pueda de alguna manera eh, aprisionar estos derechos que tienen. ¿vale? Por eso es por lo que creo que es fundamental la, la actividad de los sindicatos ahora mismo. Sí. Eh, ¿Cómo valoramos la participación de sindicatos y movimientos sociales? Bueno, como el, con el tema de movimientos sociales lo he dicho antes. ¿no? Eh, creo que no hay participaciones mejores y peores que otras, sino diferentes. ¿no? Es decir, una participación como el 15M es mejor que una participación en un consejo. No, son diferentes. Una, como la del 15M, va a poder conseguir movilizar a mucha más gente. Eh, concienciar a gente que a lo mejor no está participando y dotarle de una serie de cuestiones como eh, empezar a, a trabajar en debates, en participación y, y que se inicie muchísima gente en ciertas cuestiones y a lo mejor mediáticamente lleguen a más sitios y el consejo va a, eh, va a permitir otro tipo de participación, una participación a lo mejor de menos gente eh, pero a lo mejor, eh, mejor en términos de calidad, ¿no? Son participaciones diferentes y yo siempre he dicho que no hay que apostar por un modelo único, sino por cuanto más diversos y tipos de participación tengamos, mejor, y porque apostemos porque además la gente puede organizarse cuanto más mejor, pues adelante con ello, ¿no? Pero habrá que buscar distintos canales, herramientas y la diversificación al final es, es mejor. Eh, por otro lado, sobre los sindicatos, eh, entiendo que la pregunta supongo que irá por aquello de que mucha gente está eh, en el descrédito de los sindicatos. Eh, yo, no, yo no creo que haya que, tenga que haber un descrédito de los sindicatos, no mucho menos. ¿no? Yo creo que los trabajadores se tienen que organizar como cualquier otro tipo de persona y eso es fundamental. Y los sindicato sindicatos son fundamentales, al igual que es fundamental que haya un acuerdo entre la patronal y, y los trabajadores a la hora de tomar decisiones y es fundamental que los trabajadores se puedan organizar. ¿no? Si hay, hay gente que, que critica, no es que los sindicatos no funcionan, eh, no nos sirven de nada, eh, etcétera bueno, pues entonces cámbialos, implícate, mejoralos por dentro eh, y trabajemos por ello, o crea tu propio sindicato, organízate, o eh, preséntate a las elecciones, es decir, mejoremos el accionismo desde dentro, no nos lo carguemos, porque ¿cuál es la alternativa? Que no haya nada, que los trabajadores no estén asociados, que el único que decida es el que pone el contrato encima de la mesa, no creo que esa sea para nada positivo sino que todo lo contrario, lo que no funciona, mejoremoslo es lo que he dicho antes. No, no no lo destruyamos, sobre todo cuando no hay alternativas. Yo creo que además cada vez es más necesario el, el trabajo sindical, el trabajo que hacen los sindicatos y sobre todo habrá, habrá que dar una vuelta seguramente, porque cada vez estamos trabajando con menos eh, contratos a largo plazo, contratos temporales, en sistemas cada vez más eh, comerciales que, que laborales y por tanto habrá que dar una vuelta eh, a cómo nos organizamos y yo sé que los sindicatos están trabajando en ello porque cada vez cuesta más que la gente se sindicalice porque no tiene tiempo para estar en una empresa y por tanto tener una conciencia eh, como colectivo de trabajadores pero yo sé que ellos están trabajando muchísimo en ellos porque en ese tema eh, soy consciente y, y bueno creo que además la, la involucración tiene que ser mutua la de la organización del propio sindicato como la del propio trabajador todos tenemos que implicarnos si queremos mejorar eh, los sindicatos las organizaciones eh, o cualquier tipo de movimiento o plataforma que, que existe de colectivo. Pues eh, vamos, totalmente de acuerdo. Para el tema, por ejemplo, de los movimientos sociales, no ha habido nunca ningún impulso de profundización de la democracia en la historia, por lo menos en la historia occidental, que no haya venido impulsada por un movimiento social. Si en un momento era por el movimiento social más clásico, el movimiento social eh, obrero, fue el que trajo la democracia con todas sus eh, deficiencias, pero que disfrutamos hoy día en el ciclo de movilización de los años 60 y de los años 70, los nuevos movimientos sociales, esta eh, coalición casi arcoíris de movimiento feminista, de movimiento ecologista, de tantos otros movimientos, han sido los que han permitido que conozcamos el mapa social actual ¿no? de derechos, no solo sociales, sino de libertades civiles, como por ejemplo... Eh, el impulso eh, con los movimientos eh, LGTB. Pero por enganchar también con el tema de los sindicatos y enlazar con una, con una cuestión que, que ha comentado Raúl y que conoce perfectamente bien en su responsabilidad eh, como presidente del, del Consejo en relación a los sindicatos. Efectivamente, como asociaciones de, de, de trabajadores, está claro que ya hay un reconocimiento en nuestra ley fundamental, en la Constitución, es decir, está constitucionalizado y asimismo creo que y lo digo por conocerlo directamente creo que el mundo sindical tradicional está haciendo un esfuerzo por intentar conectar con el lenguaje eh, eh, con las necesidades de los jóvenes y de hecho dentro de esa riqueza esa diversidad que tiene el, el consejo verdad contamos con entidades eh, vamos a decir juveniles del ámbito sindical que dan a entender que evidentemente en la conformación del mundo adulto como paso desde la juventud hacia el mundo adulto eh, una de las facetas que nos va a definir eh, plenamente nuestra condición de ciudadanos es la dimensión laboral y en la dimensión laboral eh, hoy día bueno pues eh, en ese reajuste los sindicatos eh, pues el, a través por ejemplo aquí de demanda joven de jóvenes de UGT o de, o de la propia representación de los jóvenes de comisiones, de comisiones obreras, viene a identificar la necesidad de seguir participando. Digamos que son como diferentes rostros de una misma, no, no, no me viene muy bien la metáfora, de, del mismo sujeto. Es decir, eh, pues a los jóvenes el clásico sindicalismo no les va a entrar, pero a lo mejor el ir informándoles y formándoles en la, la conciencia de trabajadores y en los derechos. Eh, y en las reivindicaciones que tienen que hacer pues está ahí. Así que en realidad yo creo que eh, cuando estábamos hablando de, de participación, es verdad que a lo mejor le hemos dado verdad mucho hincapié al tema de las entidades juveniles, pero en realidad hay muchas eh, esto se vehicula eh, a través de muchas expresiones a través de organizaciones, a través de los propios movimientos sociales como agentes de cambio social y a través por supuesto de, de la referencia ¿no? del, del, mundo, del mundo sindical. Buenas tardes. A mí me gustaría volver al, al tema de si la participación es de derecha o de izquierdas. Eh, estoy de acuerdo contigo, Ricardo, la, la participación no tiene por qué ser ni de derecha ni de izquierdas. ¿no? Pero yo voy a poner un ejemplo me contaban el domingo otro otro compañero otro ayuntamiento, situado al norte de Madrid y que tiene un barrio rico. No, no voy a hacer el nombre para no comprometer. Eh, tuvieron un consejo de participación sobre medio ambiente. Eh, en el que él al final hizo notar que no había ninguna representación <coughs> joder, de ninguna asociación ecologista casualmente ¿no? a los tres días en su despacho se, presentó, se presentaron tres chicos muy bien vestidos sin identificarlos políticamente que les preguntaban qué tenemos que hacer para fundar una asociación ecologista se lo explicó le dio los estatutos ¿Cuánta gente tenemos que ser? ¿Con tres vale? Sí, con tres vale. ¿Y los tres podemos estar en más asociaciones? Sí, hombre, no está bien, pero podéis. Ah, podemos estatutos para una de juventud, para una cultural, para la ecologista, para no sé qué. Y claro, fomentaron muchísimo la participación. La participación es de izquierdas, pero de toda la vida. ¿no? O sea, no es de derecha. La derecha no quiere que la gente participe. O quiere que participe así con números, ¿no? para decir que tiene mucha participación, pero le molesta. Si no la dirige, le molesta. Eso yo creo que lo tenemos que decir, ¿no? Y tenemos que hacer notar que hay gente que no nos quiere escuchar. Ahora están hablando de si saca una ley de a ver si podemos hacernos hacer fotos en la calle a determinada gente de uniforme. Y que si se lo hacemos nos encierran. Bueno, pues nos quieren callar la boca, de alguna manera. No. Eso es gente de derechas, eso no es gente de izquierdas. ¿No? Lo siento, pero yo que me tiro para el otro lado. Muchas gracias. No, yo lo que quería referir sobre todo es diferenciar. Yo creo que más que derechas e izquierdas, yo creo que el problema es son si los partidos políticos que existen son conscientes de la importancia de la participación. Y me refiero a lo que me refería antes. ¿no? Porque ideológicamente la derecha o la izquierda, aparte que. Creo que hay mucho más que discernir. Están los democristianos, los conservadores, los liberales, los socialdemócratas y otro tipo de cuestiones de izquierdas y derechas. Eh, y otra cosa son los partidos políticos. ¿no? Y me refería, por ejemplo, eh, conozco mucho la realidad europea, ¿no? porque vivimos mucho el CJE como eh, entidad eh, estatal, pues tiene que trabajar mucho con otros consejos. Y es que, por ejemplo, en Finlandia... Da igual quién gobierne, es que, es que es una cuestión de democracia, es vital, ¿no? Es decir, todos los partidos tienen clarísimo que la participación ciudadana es algo no necesario, es que es eh, trascendental y vital y si no, no hay democracia, ¿no? Y todos los partidos políticos de Finlandia que han llegado al gobierno, sean derechas o izquierdas, no solamente apuestan por ella sino que ellos mismos los propios dirigentes ya no los responsables de juventud sino gente de otro tipo de, de administraciones y de otro tipo de competencias han participado y, y son conscientes de esa necesidad ¿no? por tanto yo hablaba más desde un punto de vista más utópico no es decir la derecha o la izquierda deberían apostar o no eh, por, la, por, eh, por la participación porque sus conceptos ideológicos sobre el modelo de estado eh, están vinculados a participación yo creo que no eh, utópicamente. Yo creo que no es otra cosa ya que empezamos a discernir si algunas apuestas eh, ideológicas apuestan más por el ciudadano o no. Y ahí no voy a entrar, como comprenderéis, eh, como presidente del Consejo. Luego, si queréis, eh, como Ricardo Ibarra, ya te puedo hablar de otras cuestiones. Eh, yo creo que no debería ser una cuestión de derechas e de izquierdas. Yo creo que debería ser clarísimo. Y a mí me encantaría eh, que pasase como en... En otros países europeos donde no está en cuestión eh, si gobierna uno u otro, si va a haber políticas o no sociales o políticas de participación. Me gustaría que fuera así. Eh, yo creo que en España es más una cuestión de partidos políticos. Ahí tampoco voy a entrar, pero sí que cada partido político puede, tener una concepción de la participación, y a lo mejor hay partidos que tienen más claro qué, qué es la participación y otros que no lo tienen tan claro. ¿no? Yo creo que es un problema más eh, local, no tanto de derechas e de izquierdas, que es lo que quería decir. ¿no? Yo no creo que esté vinculado o tenga que estar especialmente vinculado eh, una ideología con, con la, el concepto de participación. Creo que está más vinculado como, como un partido político entiende la participación y cómo otros partidos a lo mejor no la entienden. ¿no? Eh, porque si nos vamos del espectro estatal, donde a lo mejor siempre hablamos de PP, PSOE o Izquierda Unida, si vamos a niveles locales es que esto pasa. ¿no? Es decir, hay partidos políticos eh, autonómicos que son de derechas y otros de izquierdas y unos entienden la participación y otros no. ¿no? Creo decir que... Es a lo que intentaba ir, ¿no? Creo, y además creo tenemos que tenemos que tenerlo claro, ¿no? Cuando un partido político, eh, sus jóvenes no creen en, en los consejos o no creen en la participación, es un problema de todos. No es un problema de ese partido, es un problema que vamos a sufrir todos y a mí me encantaría que los consejos en las eh, administraciones públicas, dará da igual quién gobierne, eh, que, tendría, que eso no se tocaría, ¿no? Eh, que ese tema, al igual que la educación, la sanidad y una serie de cuestiones que creo que tienen que, ser, eh, tienen que estar ahí siempre, gobierne con gobierne, se tiene que apostar por ellas. Otra cosa, se apueste más, se apueste menos, se apueste en otro tipo de modelo, de modelo de Estado, eso es parte de, la, de, de lo bonito de la democracia y, y, y que los ciudadanos opinen o no opinen y, y, y lo que quieran votar, ¿no? y ahí no voy a entrar. Pero creo que hay unos mínimos que todos deberíamos ser conscientes. Y para mí la participación es democracia, no es derechas o izquierdas. Y tristemente, a lo mejor en España a veces pasa que no es así. Pero creo que lo triste es que sea eso. Y creo que, si me voy a ejemplos concretos, es que, es que en el resto de los países europeos no pasa. En Italia eh, no se pone en cuestión que haya eh, consejo o no consejo, eh, FNG que se llama allí, el Foro Nacional de Jóvenes. Da igual quien gobierne. Eh, en Finlandia, por ejemplo, ya es clarísimo: es que la apuesta cada vez es mayor en Suecia, en Dinamarca, en Austria, eh, en Alemania. Es que son todos los países, ya no hablamos de la Europa Occidental, incluso la Europa Oriental, los países del Este, que seguro tienen muchos más problemas económicos a veces que nosotros, apuestan por la participación porque consideran que es beneficiosa. Hasta Grecia, que prácticamente el modelo del Estado está eh, desmantelado absolutamente, existe un Consejo de Juventud de Grecia, que tiene mucho menos dinero que el CJE, seguro. Eh, y que tiene muchos problemas económicos, sí, pero es que le dejan participar y tomar decisiones. Otra cosa es que luego ya el gobierno que tengan eh, tenga capacidad de tomar decisiones, ¿no? pero bueno, es otro tema que no voy a entrar en la situación que hay. Pero creo que debería ser claro ¿no? que, que haya derecha o izquierda, la participación debería ser un, un núcleo de nuestra democracia. ¿no? Mi nombre es Fiona eh, bueno, mi pregunta es si el CJ alguna vez se ha planteado pasar, trascender de ser una, un órgano meramente consultivo a ser un órgano más, mmm, que tenga aparte de voz voto en temas de juventud y demás. Quizás no solo debería ser consultivo, sino también tener una parte más participativa. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el órgano tiene que ser participativo. Es más, yo defiendo que el CJE es un órgano participativo. Otra cosa es que a veces nos dejen participar. Hay cosas en las que hemos funcionado bien. Es decir, por ejemplo, la Agencia de Juventud, la Agencia Nacional de Juventud, en la cual se decide eh, cómo se destinan los fondos del programa Juventud en Acción, eh, está compuesta por comunidades autónomas, Injuve y CJE, con voz y voto. Y nosotros apostamos por ese modelo, el modelo de la cogestión en casi todos los niveles, por pues el modelo que se aplica en el Consejo de Europa, en el cual las decisiones se toman entre administración de gobierno y administración de sociedad civil, donde está el Advisory Council. Hay algunas cosas que hay buenas prácticas en ese sentido, como la Agencia Nacional de Juventud o el Consejo Rector del la INJUVE, pero hay muy poquitas, ese es el problema. El problema es que la gran mayoría de administraciones públicas nosotros participamos en unos 17 órganos de gobierno, casi todos, el 80%, únicamente tenemos voz y no voto. Eh, y a veces no tenemos ni voz. Eh, y, pero eso nosotros, por supuesto, lo demandamos. Es que para nosotros es fundamental. Los consejos no tienen que ser consultivos, tienen que ser participativos. Tienen que poder tomar decisiones y poder formar parte de todo el proceso del diseño, la, ejecu la ejecución y la evaluación. Eh, ojalá, no. eso es lo que nosotros demandamos. Luego, al final, las decisiones de los, eh, los poderes políticos, eh, que son los que al final eh, toman las decisiones, y es la apuesta o no por la participación. Pero la apuesta de la Unión Europea y la Comisión Europea, en principio, ha sido esa, con el diálogo estructurado. Creemos espacios de codecisión, no de consultas sino de codecisión, la participación de calidad que hablaba antes. Hay cosas que tengo que reconocer que existen y han existido, eh, como he dicho antes, pero hay muchas que están ahí hechas un solar. ido animando, ¿no? <laughs> bueno, ¿alguna más? Pues si sí, no, yo creo que vamos a dar ya por finalizado. La verdad que ha resultado muy, a mí personalmente, muy interesante y participado. Y que, bueno, pues agradecer tanto a Raúl que nos vemos. <laughs> Y especialmente a Ricardo pues que haya atendido ¿no? a, a, a participar en esta charla. Y, y bueno, pues invitarle también ¿no? a él personalmente a no sé si tienes algún folleto. Pues a, en concreto no a la segunda muestra a la segunda muestra de, de asociaciones aquí del Consejo de la Juventud. Eh, y que pueda participar para otras veces. Y muchas gracias a los que a los que habéis... Venido.